Ahora vamos a ver el estroma de la córnea. Ya en el video anterior vimos las capas de la córnea que tenemos. Tenemos primero el epitelio. Aquí está, el epitelio de la córnea. Luego tenemos la membrana de Bowman. Membrana de Bowman, que es lo que vimos en los videos anteriores. Luego sigue el estroma. Estroma. Luego está la membrana de Descemet. Membrana de Descemet, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Y luego está el endotelio. El endotelio, que también lo vamos a ver en otro siguiente video. Entonces, el estroma, como vemos, conforma la gran mayoría de toda la córnea. El estroma conforma más o menos como el 90-99% de toda la córnea. Y vamos a tener que el estroma contiene 60 lamelas. Ahora, las lamelas están conformadas por fibras. Fibras que de diámetro tienen como 23 nanómetros. Y de longitud pueden llegar a ser hasta de un centímetro. Y las lamelas entre sí, o sea, una lamela relacionada a la otra, van a formar ángulos de 90 grados. Entonces, vamos a poner una lamela. Aquí está una fibra que de diámetro va a tener 23 nanómetros y de longitud va a tener un centímetro, por ejemplo. Ahora, así tenemos otra igual, así. Ahora, toda esta va a ser una lamela y vamos a tener otra lamela que está así, a 90 grados. Entonces aquí igual diámetro de 23 nanómetros y longitud de 1 centímetro. Pero ven cómo están a 90 grados de esta lamela. Entonces, en la dirección de esta lamela es así, la dirección de esta es así. Y entre los dos se forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Y luego podemos tener otra que va a formar 90 grados y así. Entonces, las lamelas entre sí forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Y entre una lamela y otra, a veces podemos encontrar fibroblastos. Entonces vamos a poner un fibroblasto. Aquí está un fibroblasto. Aquí está otro fibroblasto, por ejemplo. Ahora, también vamos a tener glucosaminoglucósidos. Como es, por ejemplo, vamos a tener queratansulfato. También tenemos condroitín sulfato. Ahora es el queratán sulfato, en parte el que regula la estructura de las fibras que vamos a tener. Estas son fibras de colágeno. Y también la colágena tipo 5. Tenemos el queratán sulfato y tenemos otros glucosaminoglucósidos, otros proteoglucanos que son ricos en leucina. O sea, los proteoglucanos son proteínas que están hechas de aminoácidos, y un aminoácido que es muy prevalente, o sea que la proteína tiene mucho de este aminoácido, es la leucina. Ahora, se cree que en parte lo que hace que la córnea sea transparente es esto que tenemos ahí, que tenemos las lamelas en direcciones exactamente perpendiculares, o sea, que forman 90 grados entre sí, que forman ángulos rectos. Ahora, el estroma generalmente no tiene vasos sanguíneos, pero cuando viene un proceso inflamatorio, vamos a tener células que vienen del limbo cornoescleral, que van a migrar y van a llegar aquí a la córnea, que van a ser neutrófilos y linfocitos. Esto es, ya voy a borrar. Entonces tenemos la primera capa del ojo, que es la esclera. Esa es la esclera,
que se continúa con esto que es la córnea. Y tenemos la unión entre la córnea y la esclera, es el limbo córneo-escleral o esclero-corneal. Células de aquí y aquí tenemos vasos sanguíneos, aquí, bueno, aquí pueden llegar vasos sanguíneos. Células de aquí migran y esas pueden ser células inflamatorias como son neutrófilos y linfocitos, que van a llegar a la córnea, que es una estructura avascular. O sea, en la córnea no tenemos vasos sanguíneos. El estroma de la córnea comprende el 90 a 99% de todo el grosor de la córnea. Tenemos fibras arregladas en forma de lamelas y las lamelas entre sí forman 90 grados. Y entre una lamela y otra hay fibroblastos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.